Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el último vídeo de Redstone que hice, se me sugirió algo muy interesante en los comentarios para hacer una máquina de redstone. Tal como estáis leyendo, se me propuso hacer un submarino que funcionase debajo del agua, todo con redstone y estuviera cubierto y pudieras ir por dentro. Y con suerte le pondremos un poco de cristal para poder ver. No sé si en los submarinos se puede ver demasiado, pero bueno, le intentaremos hacer que se pueda ver un poquito al menos. Me he puesto Night Vision Infinita para poder ir por debajo del agua sin que se deje de ver, aunque bueno, no se ve mucho, pero bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un una máquina voladora simple 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 para ver cómo se comporta debajo del agua. Nunca he trabajado con nada debajo del agua. Vale, como era de esperar, es completamente normal. Funciona igual. No quita nada de agua porque se rellena toda de nuevo. Y supongo que si queremos añadirle algo más por aquí, pues funciona igual. Si le añadimos esto así... Así... Vale, pues como veis funciona pues, igual que siempre. Solo que hay peces de por medio. <laughs> es la única diferencia. Se me ha ocurrido usar algo diferente que lo que he usado en las anteriores máquinas y es esta Flying Machine de aquí, que a diferencia de esta que es la típica, simplemente va más rápido. Lo que pasa es que utiliza pistones acero tic, eh, lo cual complica un poco todo, porque mirad la diferencia de velocidad, ¿vale? No es notoria, pero se puede ver como esta máquina va bastante más rápido que esta. O sea, en lo que esta recorre. En lo que esta recorre 7, esta recorre 10 bloques. Así que creo que sería interesante si consigo sacar el submarino. Eh, usando este motor. Ahora también os digo. Eso fácil no va a ser. Porque yo aquí puedo sacar simplemente cualquier tipo de pistón con que le esté dando un observer. Y ya está, y ya funciona y mueve más bloques y todo. Pero aquí necesito hacerlo. Siempre, siempre, siempre con cero ticks. Si no, no funciona. Porque mirad, si hago simplemente que tenga un observer y empuje unos bloques. Así. No funciona, se rompe porque va demasiado lento. Entonces hay que hacer bloque de redstone. O un bloque que dé energía. Y, y algo que lo lleve ahí. Entonces ya ahora sí que funciona. Pero claro, esto nos limita mucho el espacio. Y en, estas, en este tipo de máquinas, el espacio es lo más, más importante. Por lo tanto, lo voy a intentar. Hacer con este motor, pero mirad, si lo consigo hacer súper rápido, va a ser el mejor submarino del mercado. Aún teniendo este motor, se me está haciendo bastante difícil, por lo tanto, lo, que, lo primero que voy a hacer es quitarme la parte de atrás, que va a ser la más difícil. Para esto, aviso que quiero que, que el motor esté escondido. Si recordáis el vídeo de la casa que, que despegaba hacia arriba, el motor no estaba escondido. Pues esta vez quiero que el motor esté escondido dentro del submarino eh, para que sea así un poco más impresivo. Así que lo primero que voy a hacer es intentar. Mover esto. Esto va a ser como la tapa de atrás. Muy fea, lo sé, pero bueno, son submarinos. No estoy aquí porque construye bien. Primera prueba, vamos a ver si funciona. Confío en que sí. Perfectamente. Vale, tenemos la primera pequeña parte hecha. Ahora hace falta todo lo de alrededor, que no va a ser poco. Eh, también quiero tapar todo esto. No sé si lo voy a hacer... Uh, ¡Qué molesto! Bueno, que quiero tapar todo esto de por aquí. <laughs> Fácil no va a ser. Y si pudiera poner pistones así, uh, igual hay que tirar por ahí, ¿eh? Vale, creo que esto está tomando una forma. Mierda, me he dejado la ventana abierta. No seáis youtubers nunca, de verdad. Bueno, decía que esto está tomando una buena forma y la verdad que todo se va a quedar aquí dentro, bien, bien escondidito y eso me mola mucho. Pero creo que tengo todo esto bien puesto, no lo he probado y me falta lo último. He conseguido sacar dos pistoncillos de aquí. Y necesito mover estos tres y a su vez eh, actualizarlos. Por eso he cambiado todo este suelo. Antes tenía eh, slime por el medio. Pero por aquí puedo pasar un slime sin problema. Porque no se pega con el honey block. Y ahora, para que estos pistones se actualicen, voy a ponerle simplemente unos observers aquí. Diréis, joder, pero si estos observers no los están moviendo nada, ningún slime block. Pero bueno, como estos, me explico, este pistón de aquí está siendo movido. A la vez va por la fuerza, va a arrastrar a este. Por lo tanto, conseguimos hacer así. Se actualiza solo. Entonces, si tuviéramos un bloque aquí, tiki, lo cogería. Perfecto. Eso, solo que con medio submarino en vez de con un bloque. Pero bueno, no estoy muy seguro de que vaya a funcionar, ¿eh? Porque no he contado con estos tres. Y estos tres cuentan para el push limit. Oh. Voy a probarlo, pero no creo que funcione. Bueno, he hecho una copia del mundo para, pues, probarlo. Así que voy a ello, pero no creo que funcione, pero bueno. Vale, ha he hecho uno. No, estoy, no quiero nadar, quiero volar. Qué asco, odio este juego. Coño, creo que sí ha funcionado. Sí, 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 se ha movido. Esto es rarísimo. Vale, perdonad, perdonad la confusión, pero es que se me rompe la, el, el motor. ¿Por qué se rompe esto? Voy a hacer otra copia y voy, voy a probar otra vez, pero creo que sí que se ha movido bien. O sea, que he contado mal bloques, puede ser, ¿eh? No, o sea, no sería raro que yo me equivoque contando. Vale, ahora sí puedo hacer lo que quería hacer ahora que tengo tapados. Eh, todos los circuitos raros puedo hacer esto que es quitar todo el agua porque creo que aquí dentro puedo quitar el agua y no va a causar ningún problema y va a ser todo más sencillo a lo que iba era que no podía mover todo esto de una pero ya que me ha funcionado antes yo me la voy a jugar me la voy a jugar ¿eh? tal cual tengo otra copia de seguridad hecha así que no me importa no, no ha funcionado. <laughs> Como es de esperar, pero ¿por qué antes sí? Siento que no estoy explicando nada lo que hago, pero bueno, más o menos enteraros de que me da problemas. Esta es mi cara ahora mismo, esta, exactamente esta. No estoy seguro de si esto funcionará, pero he echado toda la máquina uno más para adelante, entonces voy a quitar esto aquí y voy a poner otro aquí. Pues venga, tal cual, estáis sin dudar, ¿eh? <laughs> a por ello <ahí> voy. <laughs> no te creo me más sacado solo, pero funciona. Ya tenemos nuestra primera parte del submarino funcionando. La parte de atrás al menos. Y se ve chulo. Ahí me he dejado... Ups. Esperad, lo, lo soluciono ahora mismo. eh Ahí. Ya está solucionado. Ya tenemos un semisubmarino. Ahora hace falta hacerle pues las demás cosas. Lo típico para mirar por arriba. Una sala donde estar ahí delante. Pero bueno, ya tenemos la parte principal, que es el, el motor. ¡Buah! Esto crea un efecto rarísimo. No sé si me estoy moviendo. Ni para dónde me estoy moviendo, vale, ahora sí, ahora sí. Vale, hacia allí. Buah, si no miras a lo de fuera es un efecto horrible. Creo que voy a hacer la máquina para que no se pueda mirar afuera o alguna parte para que no se pueda mirar afuera y maree, que flipes. <laughs> Eso va a estar divertido. He estado mirando muchas imágenes de submarinos reales y me he fijado que la mayoría son súper largos y tienen una parte más o menos así, tal vez más bien así, como más o menos a la mitad luego tienen alguna alita detrás y por lo general son bastante feos y bastante largos, o sea, no, no va a quedar impresivo el submarino porque los submarinos son feos lo que he pensado hacer es esta estructurilla eh, no, no creo que pueda hacerla más grande, a ver, ya es bastante grande porque pensad que el submarino va a ir de aquí hasta ahí, o sea, va a ser muy, muy largo, entonces simplemente le voy a poner eh, bloques así alternando con honey block, con slime block, vale y entonces estos son los pistones que van a estar empujándolo así que necesitaré mover los pistones de alguna manera, obvio que con un par de opciones Observers mirando hacia allí. Eh, este no. Pues sabemos que ir empujando, pero claro, ahora viene. ¿Cómo sacamos el movimiento de aquí? Pues bueno, he estado haciendo bastantes pruebas. El tema es que no puedo enganchar esto aquí porque serían demasiados bloques. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Son un desgraciado, son 13. Tendré que hacerlo de otra manera. Voy a pensar, voy a pensar. He decidido optar por esto, es muy simplecito, simplemente un pistón de apoyo aquí, solo que va hacia atrás en vez de hacia adelante, pues porque no. El espacio no da para más y lo voy a probar porque si no lo pruebo, luego fallan cositas y, y no nos gusta. A ver si se mueve todo. Vale, funciona perfectamente. Esta parte está hecha, perfecto. La siguiente parte es muy complicada porque necesito tapar todo esto, es decir, hacer que el, que el submarino esté por aquí cerradito. Bueno, llevo más tiempo del que debería haciendo esto y creo que lo he conseguido, no lo he probado, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño spoiler del anterior clip, ¿vale? Se ha descartado completamente esa máquina. ¿Por qué? Porque yo tenía esta ya hecha, que la hice en un streaming, me llevó unas dos horas conseguir que funcionara y sé que me va a llevar unas dos o tres horas conseguir que eso también funcione. La diferencia principal es que estos pistones antes estaban aquí atrás, eso no lo he conseguido hacer, en lo que digo, si le invirtiera más tiempo podría hacerlo, pero mira, teniendo esto funcional, voy a tirar por aquí, ya lo siento. Queda el submarino más desenganchado, pero si no, no acabo el vídeo nunca, que se me hace eterno. Pero bueno, ahora el tema no es ese, sino que tenemos este tubo por aquí que se está moviendo y el techo lo he hecho un poco especial, ¿vale? Lo he hecho que se tenga que mover diferente, porque por aquí no puedo meter pistones, se juntan. Unas cosas se juntan con otras. Bueno, entonces lo tengo que hacer desde aquí, he hecho este módulo y lo único que necesito es transmitir el movimiento. Y para ello había pensado poner un pistón aquí, esto lo hice también en el cohete hace tiempo. Tal vez un poquito más atrás el pistón. Entonces el, el pistón moverá estos bloques de slime, que a su vez estos bloques de slime moverán de vuelta el pistón hacia adelante, ¿vale? Así. Y entonces si yo quito todo esto de abajo, bueno, todo esto no, esos dos bloques, no me hacen falta más. Cada vez que yo le dé un pulso a este pistón, avanza uno, pero solo uno, ¿ok? Entonces va a ser tan simple como poner un observer aquí de tal manera que cuando toda esta máquina se mueva uno para adelante le va a dar un pulso, va a ir uno hacia adelante y así infinitas veces. Vale Y luego creo que es tan simple como poner este es el en bloque aquí, porque ya esta máquina se engancha, a esta de arriba que como he dicho, mueve el techo y en principio funcionaría. No estoy 100% seguro, pero en principio funcionaría. Le lanzamos una prueba de comprobación y vamos ya con la parte de adelante, la parte del cristal. Vamos con la prueba de fuego, tengo un backup pecho así que no hay ningún problema. Y. No ha funcionado. Voy a borrar todas las copias que tengo. Porque he hecho un montón y llevo un montón de copias para encontrar el error. Había algo que me estaba dando un error y pensaba que podían ser miles de cosas. Miles, miles. He estado revisando y revisando durante más de media hora y me he dado cuenta de que era. Este observer. Este de aquí diréis. ¿Pero qué le va a pasar? Es inofensivo, no hace nada, no hay push limit. Pero. Por alguna razón, el agua se estaba autoactualizando aquí, aquí. ¿Eh? El agua quería actualizarse sola y eso estaba provocando que los pistones se encendieran en momentos que no debían y eso rompía la máquina, así que simplemente he hecho esto y ya está, arreglado. Pero para llegar ahí me he tenido que matar, os lo juro, ¿eh? me he tenido que matar. Lo bueno es que también he encontrado algún otro error, como que aquí esto tiene que ser terracota. Eh, justo eso, esto no. Pero bueno, lo he hecho la parte del cristal y la estáis viendo un poco rara. Parece que está rota, ¿verdad? Pues en realidad no es que esté rota, sino que esto va a descompás. La verdad que no sabía que me iba a traer problemas, pero bueno. Todo va un poco más lentorro. Entonces la parte del techo va un poco más lenta, pero en cuanto lo inicie, se desajustará. O sea, se ajustará, no desajustará. Vamos a probar a ver si funciona. Ok, yo me puedo mover Que vaya bastante pero luego se rompe Es por el agua El agua actualiza muchas cosas El, actu el agua actualiza todo el rato Los observers y rompe la máquina Es inviable esto, eh Por no decir que llevo 10 días sin subir vídeos Y esto no me para De dar problemas Pero problemas no controlables si lleváis todo el vídeo preguntándoos por qué se complica tanto este chaval en la vida, pues yo tengo la respuesta para absolutamente nada, porque mirad, en unos 10 minutos acabo de crear un submarino perfecto que cumple con todas las funciones. No, a ver, ahora en serio, quería hacer un submarino que tuviera todas las características de submarino, tuviera la parte de arriba de la letilla y tal, pero me está dando muchísimos problemas el hecho de que sea bajo del agua. Los observers se actualizan muchas veces sin que tú lo esperes que he hecho mal el planteamiento de la máquina desde el inicio no voy a mentir, se puede hacer muchísimo mejor un submarino, se puede hacer más grande que esto entonces actualizando este observer de aquí, pues simplemente la máquina va para adelante, tú te puedes meter por aquí he preparado esta zona para que puedas estar quieto porque el... a ver que baja un poquito el volumen el honey block te, te lleva, así que allá vamos hacia donde queramos y cuando queramos podemos salir volver a entrar o lo que sea pero ya llegados a esta parte del vídeo mi pregunta es, ¿puedo hacer que el submarino sea más rápido? He intentado crear este submarino ultra rápido e innecesariamente grande, pero a ver que lo actualice me da algunos problemillas. Como que funciona un poco, pero al de nada ya se desactualiza. Son como demasiados bloques para la máquina, entonces pues va un rato, pero ya está, tres bloques o así y esto ya se tiene que actualizar. Igualmente espero que os hayan gustado todos estos experimentos. Nos vemos en el próximo vídeo, os dejo con la outro. Adiós. ¿Cómo? ¿Que no uses mi link de InstaGaming para comprar juegos online? Tanto en mi canal como en la descripción de este vídeo lo puedes encontrar. Tienes acceso a descuentos en miles de juegos para todas las plataformas que se te puedan ocurrir. Gracias a InstaGaming por hacer este vídeo posible y patrocinar mi canal.